todas son malucas. Antes yo creía lo que me decían y lloraba por culpa. Pero ahora no viro y estoy en la mía. La vida se disfruta. Igual no jodido por estar de cabrona. Ella muerdo la fruta. Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres que todas son malucas. Quieren que las quiera y buscan que yo me enamore. Pero este cochino mundo es de los traidores. Yo nací para ser cantante, mami, soy el shorty. El loco no tiene dueña, mi esposa es el mon. No, honey, no llores, no hay doctores que me curen de las antiguas desilusiones. Estoy rolling con la flor y pa' los buscones. Boom, homie, la escuchan y corren como flores. Una envidiosa mandó a policía y me jodió la ruta, la ruta. Otra mente dijo que me quería y ya yo sé lo que busco. Envolverme como si yo fuera un niño más. Volverse una posesiva y robarme la paz. Las mujeres obsesivas no sirven para nada. Solo baby exclusiva es mi ganga. Antes yo creía lo que me decían y lloraba por puta. Pero ahora no vino y estoy en la mía. La vida se disfruta. Igual nos jodió por estar de cabrona. Ella mordió la fruta. Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres que todas son malucas. Antes yo creía lo que me decían y lloraba por puta. Pero ahora no vino y estoy en la mía. La vida se disfruta. Igual nos jodió por estar de cabrona. Ella mordió la fruta. Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres que todas son malucas. Dímelo, Daime. Yo te quiera. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Buenas noches. Hablen claro. ¿Cómo está la onda? Hablen claro de la vuelta. ¿Cómo pasan el confinamiento? ¿Cómo llevan la cuarentena? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Dímelo. ¿Se escuchó bien el volumen? Porque ahorita voy a dropear unos previews que tengo aquí de mi próximo proyecto Humble Boys y quiero saber si se escucha nítido o se escucha feo, entrecortado. Está claro que aquí el internet a veces se pone loco. Hablen claro, ¿qué es lo que? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo suena? Bendiciones, saludos a todos los hermanos que me apoyan. Estoy burda de feliz. Lo primero que quiero es agradecerles porque Susurros está en número uno en tendencias en YouTube, por lo menos acá en Venezuela. No conozco los reportes todavía de los otros países. Creo que está en número 7 en Perú, por ahí vi. Y tiene un número elevado también en Chile, por ahí. Pero agradecido de verdad con mis fanáticos, con mis seguidores, porque nunca me dejan atrás, nunca me dejan frito, nunca me dejan solo. Entonces, muchas bendiciones de corazón y saludos a todos los que me están viendo desde Bogotá, desde Perú, en toda Colombia. Saludos a todos los que me están viendo desde Argentina. Besos a todas mis seguidoras en Argentina, en Chile, en Perú. Un beso y bendiciones a todos los hermanos también. Gracias, gracias por el apoyo. Bueno, Hay Vida en Venus es un proyecto que conformamos Couture y mi persona junto con Jennifer, que es mi manager, hace aproximadamente 4 meses cuando estaba comenzando todo este peo. 4 meses, ¿no? 5, 4 meses, algo así. Bueno, como muchos ya saben, el alien que aparece haciendo vida en Hay Vida en Venus, valga la redundancia, el alien que es el protagonista de la serie, no es más que Calígula, no es más que el mismo protagonista de Calígula, que fue mi disco de 2017, uno de los discos que me llevó a ser lo que soy, en el cual estoy muy agradecido con todas las personas que formaron parte de este proyecto. Muchos no conocen el trasfondo de por qué se llama Hay Vida en Venus. Muchos no conocen el trasfondo de dónde viene el alien. Creen que simplemente lo hicimos en este momento porque no teníamos manera de grabar los videos, y esa es una de las cuestiones, pero también es porque es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo y quería llevar a cabo. Quería
quería materializar algo con este muñeco, con este alien, y con la ayuda de todos mis hermanos, Kitre Bombing, Chapu, que fue el que lo diseñó, luego Couture, Moleiro, todos le dimos una forma a esto que es Hay Vida en Venus, y se volvió un proyecto criminal que ya la gente le está dando una buena calificación desde que salió hasta que salga el sol, que ya tiene más de 7 millones en YouTube y le está yendo muy bien también en todas las plataformas digitales. Luego Pecador, también está matando la original, Fog Love, que ya ustedes todos la estaban esperando, y Susurros. Ok, hasta aquí, hasta hoy, que estamos con Susurros, número uno en tendencia, todo va bien. ¿Qué es lo próximo? La última canción que viene se llama Siempre Aquí. Es una canción que es un ritmo en el que nunca nadie me ha oído antes, y ustedes saben que yo soy muy explorador de los ritmos, soy un bicho que le gusta desarrollar su talento en distintos ritmos, en distintas pistas, en distintos tipos de música. Entonces utilicé simplemente un instrumento para hacer toda la canción, así que espero que se la tripeen, porque es el capítulo final de Hay Vida en Venus, y mañana voy a anunciar cuándo sale, ok, bendiciones. Bueno, terminado este proyecto de Hay Vida en Venus, nosotros vamos a comenzar con Humble Boys. Voy a dropear un preview de Humble Boys y vamos a comenzar con un drill que tengo aquí. Vamos a comenzar suave. Este es un drill, es un featuring con un hermano de Venezuela. Si lo escuchan nítido me dicen, si lo escuchan mal me dicen también. ¿Cómo se escucha la pista? Ey. A ver, a ver, a ver. Yeah, yeah. From money game, bitch. Shorty. Pra pa pa pa. Ey, ey, yeah. El todo es tu puta dripping. Yo bien malo con el creeping. Como una lesbiana leaking. El dueño de Disney, Mickey. I don't give a fuck, ya yo despegué. Huele tanto tú sí que me pegué. Huele tanta pussy que me infecté. Le hice tanta bola que me pegué. Competencia no tengo, ya está muerto. Soy atento, cumplo en el baloncesto. Anotando puntos, siempre me crezco. Lo que tengo es porque me lo merezco. No me hablen de flow, mucho menos de merca, que eso solo tengo. La baby se monta y me hace llegar, moviendo ese culo violento. Pregúntale a los pacos que te protegen si lo mío es cuento. Pregúntale a mi barrio cuántas veces le han cerrado un allanamiento. Pregúntale a los tíos tuyos que trabajan en las fuerzas especiales. Del agua y la tauro que se me cayeron en la casa de los amanes. Ey, estos fulanos de tales saben que nada les sale. Ey, ey. Que a mí no pueden hablarme de luta menos de metales. Porque yo fui quien les enseñó lo que de la calle ellos saben. Porque yo fui quien les enseñó lo que de la calle ellos saben. Ey. Vamos a frenarla. Humble Boys. Tenemos drill. I don't give a fuck anything, man. Escuchen esto. Esto es para romper la discoteca cuando se acabe la cuarentena. Para todas las babies malas. Una pálido y un giro de 360. Ella vino fue a bailar, nunca se sienta. Desde la oficina estoy sacando las cuentas. Cuando muera, muero como Pablo con las botas puestas. Ella está 90, 60, revienta. Con ese culote que no está puesto en venta. Cierra la ventana, entonces tumbo las puertas. Actúa como fina y en la cama es una puerca. No vendo cocaína, yo trafico otra merca. Para las que moviendo las nalgas son expertas. Extra, extra, el extraordinario entra en este juego donde aprendí a ser una mente maestra. Fechorías, andamos en la fechoría. Somos bandidos, le dije a los policías. Por si no sabía, soy la crema de cocotía. A nadie se chotea, pero en nadie se confía. Shit, nigga. That shit is too hot, man. It's too hot, nigga. Really. So hard, man. Después que sale Hay Vida en Venus, lo que viene es matraca, ¿me entiendes? Lo que viene es matraca para adelante. La gente cree que la vaina es coba, pero no.
La vaina es verdad. Entonces, voy a dropear otro preview. Un trapcito. What's his name? Hey. Oh boy. Yeah. Hey. 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 Mientras más money tienes más problemas, la envidia por dentro lo quema. Oro rojo corriendo por mis venas, ojos rojos fumando hierba buena. Nunca le cuentes tus triunfos a nadie, no sabes quiénes son las llenas. A muchos les gusta llamar al diablo, pero se cagan cuando llega. Saco la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané. Mi cordero para ser, quien tú eres no lo sé. Y tu shorty me quiere conocer. Pasó en la pared. Yo caí una y otra vez. Más fuerte me levanté. ¿Cómo se levanta mi bicho y tu bebé? Y lo ves, se lo quiere comer. Vaya buscando dinero en el bloque. Yo tengo bloque de dinero siempre. What's up? La gente me pregunta, hermano, ¿por qué haces que llevemos más de un año y medio esperando un disco? A nosotros tus fanáticos, a nosotros tus seguidores. No Mercy está aquí. A ver. ¿Recuerdan que esto está en No Mercy? Voy a volverme loco, loco, no le importa nada, sus cicatrices no se ven en él. Pero eso tuve que bajarlo y todo, me está prohibido mostrarlo. Criminal. Escúchate esta, eh. Trato de tapar mis inseguridades con prendas de oro y con ropa cara, pero solamente Dios lo sabe que todo eso es una fachada. Y siempre trato de ser el bueno, al menos siendo el malo. Hasta abajo, cabrón. A mí me late que si se estaban muriendo de envidia ayer, mañana se van a morir de envidia más a la verga. Pero sobres, cabrón. No, es triste. Es triste que muchas personas no sepan valorar el respiro de cada día. Porque yo cada día que me levanto, abro los ojos y veo que me está pegando la luz del sol, digo, damn, nigga, tengo otra oportunidad para hacerme millonario. Tengo otra oportunidad para sacar a mi familia adelante. Tengo otra oportunidad para cumplir lo que quiero. Entonces, la gente me pide que les muestre los featurings. Aquí tengo unos featurings. Voy a mostrar un featuring con el hermano a capela. Yo estoy aquí, aunque usted me mate a mí. Más daño a mi sola gente, yo seguí. Wanna be, oh, si la family está esperando que lo logre. Se murió papá y de la casa soy el hombre. Mi money grow en el putero, me lo merezco, vengo desde cero. El dinero llena mi cuenta de banco, pero en mi alma tengo un agujero. Mi hermano están en el cielo, en mi cuello repleto de hielo. Están en el cielo, en mi cuello repleto de hielo. En la noche siento que me habla Dios, dice que estoy haciendo lo bueno. Y yo le pido perdón por caer en tentación. Pero me gustan las putas, amo el sabor de los blunts. Las cosas son como son, esta vida es una sola. Y el día de mi velorio, que en la urna pongan mi pistola. Con todos los míos en el bloque, nunca olvidaré lo que pasé. Ahora en la muñeca tengo un Rolex. De la
pobreza ya me cansé. Ahora siempre vivo con un toto y fumando kush en la suite de algún hotel. Ellos quieren vivir como nosotros, desde niño solo quiero dinero y poder. Guarda el celular que no quiero foto, mejor ponte en cuatro que te lo voy a meter. No fantomeo si saco el choco, plomo pa' los sapos y bicho pa' su mujer. Todo comenzó cuando en la escuela dejé. Ya a los 22 luego tuve mi bebé. Mi mamá me preguntó, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Fue cuando le contesté, soy rapero hasta la muerte. Esto es trabajo, esto no es cuestión de suerte. A capela, mamá, huevo, durísimo. Durísimo, Humble Boys. Es un proyecto que ya está durísimo, durísimo, cabrón. Cabrón, esto es internacional, cabrón. Y nada más puedo mostrar un pedacito, pero escuchen ahí, cabrón. Ángela, suenan los... Yo sé que llorarán por traicionera. Pasa ese blog y métele... su nena. Que la puse su nena. 90 piquetes en Venezuela. Los paquetes entrando por la frontera. Con nosotros ni lo traté. Son 5 carros... Quien reconoce la voz, que la reconozca. Quien no, que no. Atenta, que no lo puedo decir. Muchas personas piensan que esto nunca existió. Muchas personas piensan que esta canción nunca existió. Quiere mi cariño sincero, está loca que... Pero sí existió. Y de ti ya no me dejo. Totalmente. Ser que la rutina consume el cariño aquel, y yo creo que no, el que inventó el amor en eso. Creértelo, porque puede ser que la suerte te cambie. En esta vuelta se te fue la bola. Sí existió. Y ahí está, esperando el momento preciso, cabrón. ¿Qué creen que me van a pagar, cabrón? Never. Miles remix. Verga, hay unas aquí que quisiera mostrarles feo, pero es imposible, ¿estás claro? Es totalmente imposible. De pana y todo. Verga. Fuera criminal. Bueno, ya llegará el momento. Ya llegará el momento de que salgan esas canciones. Por ahora, gracias a todos por apoyarme y gracias a todos por darme ese apañe for life. Quiero que aquí en los comentarios me digan si están esperando mis nuevos proyectos ahora, sí o no. Que yo sé que siempre los estuvieron esperando, pero a los que dicen que me estoy tardando mucho con No Mercy, ¿qué tal? Recuerden que yo estoy construyendo una carrera de distancia y de tiempo, no de velocidad. Yo no quiero llegar rápido. Porque eso lo aprendí escuchando las entrevistas de Daddy Yankee. Yo no quiero llegar rápido, yo quiero llegar lejos. Y una vez allí, disfrutaré. Dímelo, Lil Angel. Háblale a esta gente de las producciones que nos estamos lanzando. Les voy a hablar claro. La vaina se viene brutal. Gracias, gracias. Hasta los haters, gracias, porque mantienen esto en top, ¿estás claro? Evidentemente, uno no puede ser un criminal si no tiene algunas brujas en contra. Entonces, gracias también a los hermanos que me odian, porque no sirven ni de motivación ni de nada, pero gracias por estar aquí, pues. Porque son seres humanos y se les respeta. Dímelo, Randy, el duro de los cortes, que lo que es. ¿Qué les pareció Susurros? La lírica, la canción. Por ahí hay gente payaseando con esa pista. X.
Voy con otro coñazo. Voy con otro coñazo. De una. Ajá, esta. Escuchen esta mierda. Yo siempre tuve la mente volando, pero con los pies en el suelo. Cuando llovía se inundaba el cuarto porque el techo tenía gotero. Que me lo mamen si piensan que soy Lucifer, solo quiero dinero. No pienso acostarme otra noche jamás sin comer y mi familia menos. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, el mío es porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo a la gente brincando y en mi bicho está su puta brincando. Yo estoy tranquilo en mi mundo escribiendo mil líneas sobre este papel. Y soy creyente del karma, por eso hago bien pa' que me vaya bien. Y nunca pierdo la calma si a veces me faltan los billetes de 100. Siempre con la mente arriba. Tu puta con el culo pa' arriba también. Bitch. Yo estoy tranquilo en mi mundo escribiendo mil líneas sobre este papel. Creo en el karma y por eso es que yo hago bien pa' que me vaya bien. Y nunca pierdo la calma si a veces me faltan los billetes de 100. Siempre con la frente arriba y tu puta con el culo pa' arriba también. ¿Quieres que la parta y leche le reparta? Nah, la dejo ahí. Saludo a toda la gente de Caracas, a toda la gente de Casalta, a toda la gente de Propatria, Delvis ETP por allá. Un saludo a la gente de Artigas, el barrio que me vio crecer, que me vio nacer, que me vio lanzar mis primeros freestyles. Bendiciones a todos mis hermanos en Artigas. Gracias a toda la gente de Artigas que creyó, cree y siempre creerá en mí como un talento de la zona. Como Leomar, a los que me conocen como Leomar, gracias. Gracias a todos. Miles de bendiciones. Saludos a la gente de Petare, a la gente del 23 de enero, a la gente del Guarataro, a toda la gente del Zulia, de Cabimas, a la gente... ¡Qué necia! Chisa. Saludos a toda la gente de Ciudad Bolívar, por allá. A todos los hermanos que me apoyan en Táchira. Saludos. Saludos a todos aquí en Caracas. En todos lados, a toda la gente que me ha ido a ver en los conciertos, a todos los que han pagado su entrada por ir a escuchar mis canciones un día. Saludos. Bendiciones. Ustedes contribuyeron a que esto fuera una realidad. Así que miles de bendiciones. Entonces, espero que les hayan gustado los previews de las canciones. Y espero que nunca me dejen de apoyar y que esto los motive a seguir esperando mi música, a seguir esperando mis temas. Y de verdad, aunque a veces el camino se torne oscuro y se note decepción y tristeza en mi mirada, nunca dejaré de ser lo que soy, ¿ok? Porque sé que siempre van a existir personas esperando escuchar mi voz. Porque sé que mis canciones a algunas personas le han cambiado la vida. Porque sé que mi historia es inspiradora para muchos menores que hoy quieren lograr lo mismo que yo estoy logrando y... Si se puede, estás claro. Ayer yo rapeaba en las camionetas. Hoy estoy viviendo lo que imaginé hace muchos años. Y aunque tenga muchas cosas de sobra, siempre le voy a agradecer a Dios por lo básico y lo esencial, que es lo que realmente yo más valoro y más necesito, que es el amor de mi familia, el amor de mis seguidores y el amor de Dios sobre todo. Últimamente estoy pensando mucho en las cosas banales de la vida como algo innecesario. Aunque siempre me gusta andar chiquiluki y siempre me gusta andar bien vestido, bien presentable, pero realmente ahorita tengo otras metas y otras aspiraciones. Entonces seguiré haciendo música,
Seguiré sacando mis proyectos, trasnochándome día a día, escribiendo canciones, grabando mis canciones, hasta el momento en que se me dé. Ok, nunca voy a dejar de soñar. Bendiciones.